Bueno amigos, por acá continuamos con un nuevo video. Acá estamos con la seño, Maga, la nena, ¿verdad? Ahí está la nena. Y bueno, pues con Juan, por acá se encuentra él componiendo lo que es una pequeña tubería de PVC. Entonces, pues al parecer, pues estaba ahí, como dicen, ¿verdad? Arruinada la tubería. Pues lo que pasa es de que las llaves se quebraron. Por una y media, ¿eh? Ajá, sí. Bueno, por una un cuarto. Una, Una, de pues una la, es, de ajá, una, es de ajá, de una, una. ajá, esta es una llave de una, él está ahí componiendo, Ajá, miren. así es. Entonces, estamos componiendo esto, Sí, miren. esto es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Esto estamos haciendo hoy en toda la mañana, pues aquí hemos estado. Bajando Miren. libros, ¿dónde va cada cosa? Sí, entonces. Ese es un, ¿cómo se llama ese? Este es un adaptador Ah, un adaptador. con rosca. Luego Va un en la adaptador llave. macho reducido, viene a reducir, es este, con un Así, reducidor. Entonces ya va aquí, ya viene esta tubería delgadita y ya lo venimos haciendo. De todo hacemos, de todo le de todo le hacemos, es hacemos la cacha, cierto. menos a esto y menos a esto. Sí, ahí de todo le hacemos, ahí sí que Bueno, entonces por acá nos encontramos. sí, le hacemos. Miren, esta es la que estaba aquí, ve, Estaba quebrada. miren. Esta es la que estaba aquí, le sacamos esto aquí, miren, Ahí, pues. esa llave se quebró. Miren, se La quebró otra también. también. Y ¿Y como aquella? estas son muy tiesas, Ajá, estas el son muy sol las tiesas. pone Y bien miren, pues, tiesas. ahí también, pues, y miren. No, a ver, estaba viendo yo. ¿Eh? Esta está apretada. Entonces, Está bien es muy dura. dura. Miren, Y así es muy dura. como que el sol las pone tostadas, ¿verdad? Así. Y luego, para cerrar, miren. Y por eso es que se quiebran. Miren, es dura la llave. Entonces se quebraron Y esta ya. todo eso se tuvo Y que yo compré, cortar. sí, la idea mía es de que cortaran la pieza y todo. Lo llevé. Porque mira cuántas cosas tiene ahí. Lo llevé. Y A luego. comprar. Ajá. Y aquí están estas otras, miren. Esta le Ya son pusimos, ¿ve? mejores. Miren. Ahí está, ¿ve? Aquí está la otra. Son tres. Aquí hay una llave. Aquí está la otra, aquí está la otra. Y miren, hoy le Ajá. puse esta. Ahí Fíjate, hay dos colocadas, falta una ya aquí. coloqué dos. Y entonces le puse una T aquí. Y aquí va la otra T para salir para allá, Ajá, salir ahí van para los allá. Va a sordear. reducidores, Entonces ya puse dos. Y como les vuelvo a repetir, de todo le hago yo poco a poco. adaptadores. Le puse aquí un poco de teflón para Ajá. refrescarla. Pero parece que ahorita lo desenvolví. Entonces, Híjole. déjenme decirles, pues ahí voy poco a poco haciéndolo. Y me cuesta, no me cuesta tanto, pero sí. Es que todo debe aprender uno, porque imagínate, en un trabajo todo es necesario. Y esto solo con ver cómo lo hacía, yo me lo grabé. Sí, es que todo es necesario, fíjate, porque imagínate, en los trabajos se presentan todas clases de situaciones. Así como acá, ¿verdad? Se nos presentó este inconveniente, pues queríamos agua para trabajar y no pudimos, ¿verdad? Porque las llaves no tienen paso y todo eso. Entonces, pues es necesario arreglarlo. Para, ¿cuál? El teflón. Aquí está. Ahí le está poniendo el teflón. Esos que tienen rosca no llevan pegamento, llevan teflón. Los que llevan pegamento son las T y los tubos lisos. Esos sí llevan pegamento. Miren las llavecitas. Sí, no. Para, yo creo que sí. Vaya, Sí, ahí está, ahí está. ahí es la vuelta. Sí, ahí está, es que eso hay que. Una porque no Sí, entra mucho. si no se aprieta mucho ya no, Ya no ya no entra por corre. dentro. Sí. Bueno, entonces mi Magalí está jugando, está en el sol. Ya pues, ahí aprieta. Pues nosotros, ustedes saben amigos, que le hacemos a todo tipo de trabajo, ¿verdad? Y es bueno porque imagínense estas situaciones, pues uno lo hace, ¿verdad? Uno tiene que hacerlo porque es el servicio para su mismo trabajo. Acá nos encontramos en nuestro trabajo. Así es. Media vez tenemos esto, eso es lo principal. El metro. Ya pegamos esto.
Ah, sí. Esta es la guía principal. Ajá, que viene del pozo. Aquí le dice una campana, Muchos compran esto. Sí. Este es comprado por mucho, porque este es otro que compran esto. Para unir tubos lo usan, pero... Sí, Juan le hace campana, ve, entonces ahí ya se ahorra uno ese gasto, va. Mira, esta tiene campana. Ajá. Entonces esto es igual que esto, ¿eh? Pero este tiene un costo. Y que hay trabajitos de tubo, no se pasilla porque de esto mismo se puede hacer campana. Ahí mismo sale. Sí, ya ese es un gasto más, ese tubito. Este sí es un gasto más. Ahora, no comprando esto, con esto se hace y ya no hay más gasto. Sí, cabal. A todo hay que buscarle el agua. No, así es. Aquí lo está ayudando yo también a pegar lo que son las T, a poner las llaves, ¿verdad? Y ahorita, como una llave le viene quedando, pues le estamos enfocando aquí a las personas para que ustedes vean cómo es de que nosotros trabajamos, ¿verdad? Que a todo le hacemos, eso es lo bueno, porque siempre se presentan así, ¿verdad? Cosas de que tiene uno que hacerlas, y si uno no puede, pues imagínense, tiene que buscar uno por otro lado a quien pagarle, ¿va? Sí, así es. Ajá. Ahí le tenés que cortar, va. Ah, ya. Bueno, entonces ahí está la tubería. La bombita pues está guardada, ¿verdad? Pero esa tubería ya va instalada en la bombita. O sea que aquí lo que había que hacer era cambiar todas las llaves, porque las llaves pues ya no funcionaban. Entonces, como ya están quebradas, había que cambiarlas, y para cambiar las llaves era necesario cambiar T, poner adaptadores, reducidores y las llaves, por supuesto, ¿va? A tu gran sierra. Qué chiquitea. Pero es adecuada, es adecuada para cortar PVC. Sí, es servicial. Ajá. Ahora sí, váyase ahí. Ahora sí. Ajá. Ese sí lleva pegamento. Sí, entonces pues Francisco no se encuentra con nosotros, él anda estudiando. Sí, anda estudiando ya. Están en clases todavía. Ah, sí, ya poco en su colegio estudiando. Ya poco les viene quedando, sí. Ya cuando él ya no estudia también, ya sus vacaciones, pues ya va a andar con nosotros. Sí, puede andar con nosotros. Uh-huh, porque está más seguro andar con uno que quedarse en casa. Sí. Bueno, así es. Ahí sí va pegado. Así. Ahí está. Ahí sí. Ahí se queda, ahí se quedó. Ahí se quedó. Pues... Ahora sí va la... Ahora viene la llavecita. Sí, pues, ahí le tienes que echar pegamento otra vez. Sí, pero hay que controlar la vuelta. La vuelta de la llave. La vuelta. De que al revés. Sí. Ah, no se quiere mucho ojo. Eso quiere mucha cabeza. Se mira fácil, pero ya hacerlo uno se quiebra la cabeza. Dice uno, ¿dónde va este? ¿Dónde va este? Como lleva un montón de cositas, vos mira cómo se va viendo ya. Está bien coronado ya. Ajá, pero imagínate si uno no se da cuenta dónde va, se quiebra la cabeza, pues. Así es. No le hallas el rollo, dijo. Sí, así es. Bueno, vamos de ahí, pues. Va bien ahí, va. Sí, ahí va bien. Ahí se quedó. Ahí queda. Ahí se quedó y ahí se quedó. Ese pegamento es rápido para pegar. Ese media vez no te apuras. Pobre vos. Entonces aquí hay dos pasos de agua. Tres. Ajá. Uno para, acá, para arriba. Para llenar y aquí uno para ahí allá, está el tubito, ve, ponéselo de una vez. Sí, para que se mire para dónde va el paso de agua. Sí, sí. No, yo te digo el grande que va para arriba. Ah, ya. Ese es para sacar agua ahí, ve, como en una cubeta, como en una botella. Ajá. Aquí va a ir
Este cabrón creo. Ahora las demás tuberías pues son para otro pase de agua. Aquí le vamos a echar pegamento, como aquí ya está desgastado, le vamos a cortar aquí. Sí, y pues. Hasta ya se mira que está desgastado. Sí, está bastante desgastado. Ya, una pulgada y resto ya hay que cortar. Queda el tubo bueno. Ahí, entonces sí. Venimos y hacemos ahí esto. Tiene mucho tubo chueco. Aquí sí está parejito, entonces venimos, ahí sí ya queda bien, miren. Ajá. Y cambio aquí está desgastado. Sí. Y todo tiene que estar uno viendo, porque si no... Ah, sí, si no, ¿sí? No salen bien las cosas. Sí. Uh-huh. Así lo ponemos aquí para arriba también. También, como arriba, no importa, donde tiene, lo más principal es abajo. Es abajo. Ahí, va a ahí está, ahí ya sale agua para, como les decía, para llenar en una cubeta, para llenar una botella. Y las demás llaves, pues son para otros pasos de agua, ¿verdad? Uh-huh. Cada llave, una agarra para la derecha y una para la izquierda. Sí, entonces, así es. Ese ahí quedó ya. Ahí se queda. Ahora le vas a echar pegamento a los... Se puede cortarle también, va, porque está muy alto, se le dé un pedacito así. Solo sí, para que quede. Se le cambia aquí por aquí así. Se queda más bajo. Y ya este pedazo va sirviendo para... Para otro. Para estos chapulines que le hicimos. Para ensamblar más tubos. Así es. Entonces... Bueno, ahí estamos poniendo lo que es un reducidor. Ay, ya pegó. Ya ese rápido pega. Pero ese no importa que como quede. Ahí está, ¿ve? Esa coronita que se mira ahí es un reducidor. Ahí lleva dos, un adaptador y un reducidor. Para colocar este tubo que es más delgado. Este va a venir aquí, ¿ve? Y aquí se ensambla, ¿ve? Ajá, solo quiere pegamento. Sí. Bueno, entonces. Bueno. Ahí está el tubo. Ahorita le va a echar Juan pegamento para que quede fijo, ¿verdad? Ahí sí ya no se mueve. Así es. Y a echar punta con el agüita. Pues. No, mamá, sentate. Está sentada en el blog, se bajó. No, maguita. Bueno, ahí está. Entonces, ahorita va a ensamblar lo que es el tubo. Y ahora luego la otra. Sí, solo falta que instalar una. Bueno, les vamos a dejar por acá este video. Y nos vemos en un próximo video. Así es, amigos, denos likes ahí por favor y miren nuestros videos y que Dios los bendiga y se me cuidan. Adiós.